tal? Bueno, hoy os traigo un producto que hemos encontrado que me ha flipado, ¿vale? Ya lo hemos probado y va. Nosotros en un principio lo hemos comprado para la autocaravana. Pero bueno, la verdad es que esta noche lo vamos a usar y vamos a cenar, lo vamos a hacer con él. ¿Vale? Es una barbacoa de carbón sin humo. De sin humo hay que cogerlo un poquito con puntillas, ¿vale? Porque humo hace. Veréis, es la barbacoa del Lidl. Cuesta alrededor de 60 euros esta hora, ¿vale? Trae un hierro, la parrilla, antiadherente, el quemador de carbón, o sea, donde el recipiente donde va el carbón y donde se mete el líquido combustible, ¿vale? Que puede ser o bien líquido de barbacoa o las pastillas típicas. El portagrasas, digamos, ¿vale? Y nada, como veis, esto es, aquí es donde va el motorcito con un pequeño ventilador, ¿vale? Como veis. Y donde van las pilas. Las pilas van aquí debajo, ¿vale? Se quitan estos cuatro tornillos y lleva cuatro pilas triple A. Doble A, perdón. ¿Vale? La superficie creo que son 35 centímetros de parrilla, ¿vale? Como veis, es muy fácil de desmontar. Es una pasada. Para hacer barbacoas de manera portátil es increíble. Os lo recomiendo 100%. Lo vais a ver, ¿vale? Porque de verdad es que me ha flipado. Iba detrás de ella. En realidad queríamos comprar una de gas, de camping gas de toda la vida, la botella azul, ¿vale? De propano. Lo que pasa que vimos esta y al final me decanté por ella. Vais a ver, me ha flipado. Podéis estar cenando y a la vez cocinando. Una vez se inicia la combustión, ya no hace humo, ¿vale? Hay que hacerlo fuera, a la intemperie, no lo puedes hacer dentro de casa, pero es una pasada, ¿vale? Lo vais a ver. Se puede regular, como veis, tiene aquí la potencia, se le puede dar más, ¿veis? Se enciende el ventilador o menos, ¿vale? Yo tengo, la he puesto aquí, ¿vale? La pongo aquí, en la madera, pero os tengo que decir que se calienta el exterior, pero no quema. Lleva unos tacos de madera, de goma, que perfectamente la podéis poner en la mesa, que yo creo que no pasa nada. No obstante, eso es probarlo, ¿vale? Yo pongo la madera porque no me molesta la madera, la tengo a mano y la pongo, ¿vale? Vais a ver cómo funciona. Bueno, familia, como os había dicho, ¿vale? Hemos puesto el recipiente con carbón. Esto recordamos para qué es. Es para esto. Lo hemos puesto aquí, ¿vale? Lo hemos apagado para enseñároslo. Hemos puesto una pastilla, ¿vale? Una pastillita de estas de barbacoa. Y vamos a encenderla. Hemos llenado el cacito de carbón. Encendemos el a tope para encenderlo. El interruptor. Va a una velocidad increíble, o sea, el carbón se va a poner a tope enseguida, ¿vale? Esta pieza, como os he dicho antes, esta pieza es para poder coger ardiendo la parrilla, para poder coger tanto el capazo de, o sea, el recipiente del carbón como el recipiente del quemador, ¿vale? Aquí es donde se va a acumular la grasa de todo, ¿vale? Bueno, ahora vamos a calentarla y ahora veréis cómo funciona. Ya se ha encendido un poquito, ya lo podemos poner, ¿vale? Lo mismo cuando lo pongamos, se va a quedar un poquito elevada la parrilla, se ha consumido ya la pastilla,
se va a quedar un poquito elevada por el carbón, porque sobresale, ¿vale? He puesto demasiado y sobresale, ¿veis? Pero conforme se vaya consumiendo, pues va a ir bajando la parrilla y se va a acoplar perfectamente a alrededor, ¿vale? Vamos a dejarla calentar un poquito y veréis que bien. Pues nada, ya lo tenemos. Como podéis ver, han sido 15 minutos, una cinta para dos. Esto ideal, con 35 centímetros de parrilla, pues para 4 personas, es lo ideal. Puedes estar cenando, como vamos a hacer, y con esto en la mesa. Lo vamos a apagar ya y dejaremos el carbón que se consuma. Como he dicho, 100% recomendable. Ha sido un descubrimiento. Lo único malo que tienes que llevar carbón vegetal y pastillas de encender. Pero como si llevas la de gas y tienes que, como si llevas la de gas y tienes que encender el gas y llevar la botella de propano chiquitita, la azul. Yo estoy encantado. ¿Vale, familia? Bueno, aprovecho.